Los inicios de la educación en el pueblo de Mogán se remontan al año 1850. En las décadas siguientes, el municipio se fue dotando de pequeñas escuelas en diferentes pagos. Ligadas a la actividad agrícola que actuaba como un polo de atracción de la población. De esta forma, se van abriendo centros formativos, muchos de ellos en precario, en la playa de Mogán, Postraeragua, Tabaibales, Casas de Beneguera, Tauro, Puerto Rico, Barranquillo Andrés, Los Peñones y Playa de Arguineguín. Esta distribución en escuelas unitarias cambió en el año 1970, en el que entra en vigor la Enseñanza General Básica o EGB. Con ella, se crean los colegios nacionales, precursores de algunos de los actuales centros de primaria y secundaria con los que cuenta el municipio. No en todas las épocas, las oportunidades para estudiar fueron las mismas. En cada década, los estudiantes de Mogán se han enfrentado a diferentes problemas y han superado múltiples obstáculos. Fui destinado a Mogán en, en el curso escolar 66-67. O sea que fui como en septiembre, octubre, eh, llegué a Mogán a dar clases. Y me tocó la escuela número 2, niños. Era una escuela graduada. En aquel tiempo iban los niños una, a una clase y las niñas a otra. Estuve hasta el año del 66, hasta el año 80, 14 años. Yo cuando llegué a Mogán en el año 66, fui fui cogiendo pies fui 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 conociendo el pueblo mirando y entonces hice un estudio de la gente que había ido a la universidad y entonces en todo el tiempo ese había ido a la universidad dos personas dos personas que era una era don pedro betancor que era un niño que debía ser una eminencia es todavía una eminencia esa persona es una persona quién no conoce a don pedro betancor y Debía ser un niño extraordinario cuando de, en, en, en ese medio tan, tan, tan rústico, tan adverso, lo, lo cogieron para becarlo, para darle estudio y esa cosa. Otro de los niños que fue a la universidad era, era el hijo precisamente de don Nicolás y Doña Flora, eh, eh, que llegó a ser también médico. Entonces, esos dos, los dos que salieron fueron médicos precisamente. Y de aquí, de Erguineguín, posteriormente, un poco más tarde, un poquitín más tarde, salió este Artile, que llegó a ser presidente del Cabildo. Llegué en el año 1965, cinco cursos, desde el 65 hasta el año 70. Eh, entonces había allí solo un aula de, hecha por el gobierno de escuela y, y casa, una, otra. Eh, que era del, propiedad del conde era el aula y luego eh, desde el aula se entraba directamente a la casa del maestro era particular y la siguiente vivienda que la ocupó otro compañero recién llegado junto conmigo era de la factoría de, de pescadores no y allí eh, abandonaron aquello y entonces se hizo otro aula y que tenía también unas habitaciones y la habilitaron como vivienda y después vino también otra profesora eh, que mmm, tenía una casa alquilada, no tenía vivienda, una casa alquilada, y daba clase donde por la mañana eh, doña Senorina eh, tenía a las niñas, eh, estaban separadas por sexo, y por la tarde los daba a doña Pilar, a las niñas también, a otras niñas. Eh, ellos dividían porque les gustaba todo, ¿no? A los chicos les gustaba, después ya empezó poquito a poco el turismo, ¿no? Y algunos llegó a decir: No, no, yo estudio nomás aquí para saberlo y escribir, porque después me coloco en un hotel de conserje, Entonces, los chicos, eh, los padres en la época de la pesca, no según la luna o hubiera, le llamaban, ellos le llamaban el oscuro, ¿no? que los padres se dedicaban ratos a la pescar y ratos a atender una, dos, o tres o cuatro fanegadas según los hijos que tuviera, porque se iba toda la familia a cultivar el tomate. no Y entonces, los chicos. En la, a la hora, aunque es el neguín, y la temperatura es más alta que, que en el norte, pero amigo mío, por la mañana se fresquito a las seis y media de la mañana. Y entonces se iba con pijama, un pijama eso esos de apunto, pantalón largo y, y la, la chaquetilla de, del pijama. Y a las nueve, nueve y cuarto, como las clases estaban casi en medio de los tomateros, le decía, mira, vete ya a la clase que ya es la hora. Nueve y cuarto, nueve y media, llegaba así, más o menos, ¿no? Pero con pijama y todo, oliendo a tomateros, oliendo a lo grásico. A, a, sobre todo la sufre, hasta que el director un día dijo, pero pasado el tiempo, ¿no? Dándose cuenta que esto era todos los días, no, 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 se acabó. Al colegio se va con la ropita que tenga, pero no con pijama. Y entonces ya se, porque aquello era parecía que era, no sé, una escuela de tócame roque, ¿no? De manera que ya se dio más, más disciplina, más, mmm, más limpieza eh, y más ganas de ir al colegio, ¿no? teníamos que llevar un una libreta que yo no sé si se llamaba, creo llamara, que se llamaba Espíritu Nacional, ¿no? Y entonces teníamos que dar una clase, creo que era semanal, de cualquier cosa, hablar de Franco, hablar de las cosas de la época, ¿no? Y después los niños tenían que hacer un resumen en su libreta, hacer un dibujito, copiar una canción propia de la época, ¿no? Y el al Sol, el Prieto a la Fila, La Mirada y yo qué sé. Y entonces te venían de vez en cuando, a lo mejor, una vez al año o una vez a los tres meses, y te pedían la libreta de Espíritu Nacional. Y yo lo que hacía era, la hacía yo, ¿no? Con letras más o menos, imitando letras de niños. Y cuando me decían una libreta, yo le enseñaba la mía. Ah, muy bien, muy bien. Hasta me felicitaban y todo. Claro, pero había que hacer el, el, el Todo era así, el visto bueno. Luego fue él, el señor González Cruz, fue profesor de la Escuela de Magisterio y era igualmente exigente, ¿para qué vamos a hablar, no? Él nos decía, los que estábamos estudiando en magisterio, ustedes van a ser maestros porque los curas y nosotros queremos, si, no, si nosotros no les suspendemos ustedes no pueden ser maestros. Y era verdad, claro, tenían la estatén por el mango, pero no eran lo más importantes, ¿no? La gama plegable era, ya no sé si hoy se usan ¿no? Le compraba una gama plegable, ¿no?, que se plegaba y tenía dentro el colchón y la almohada, Después ya la cama, la, la sábana y la, la manta, si querías, la tenías que llevar tú, ¿no? Y entonces allá iba yo con un triciclo, me llevaban la cama desde mi casa, que yo vivía aquí en Aruca, a la, a la parada de la guagua. Ahí la subían a lo alto. De allí a la parada de Las Palmas. En Las Palmas otra vez a bajar la cama y subirla a la guagua que iba para Arguineguín. Y en Arguineguín otra vez a bajar la cama y a llevarla y tal. Y después de allí la cama me la llevé para, para el doctorado, me la llevé para Mafaloma, me la llevé para... eh, arriba en Utiaca, me la llevé para el Valle de los Nueve, me la llevé para el Frontón, en todos los sitios iba con mi cama, pregable Entonces, en aquel tiempo, como nadie quería venir a Mogán, pues no venían a Mogán. Y entonces, hubo un momento en que ni siquiera había maestro para venir a Mogán. Entonces la inspección me, me habló de, de, haber la, de, de haber la posibilidad de nombrar habilitados, personas que más o menos tuvieran cultura, eh, más o menos eh, el marido de una maestra, el, el médico, el cura. Y entonces yo precisamente me hablé con el médico, el médico no, era muy, estaba muy ocupado, pero la señora, que era una, una mujer bastante cultilla, pues esta no, 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 no daba clase. Ni dio clase también el cura, el cura, el cura de Mogán, el marido, una, el marido de una maestra de, de playa de... Mogán, así, varias, varias personas que eran los idóneos para, decíamos idóneos para, para dar clases. Y estuvimos tres, cuatro años hasta que ya empezaron una, sobre el año del año 72 al 75, 76, ya empezaron a salir nuevos maestros y me llegaron me llegaban maestros a Mogán. Ya venían siete, ocho, diez maestros a Mogán. Un idóneo es un señor que ha estudiado. Alguna otra carrera de grado superior o de grado medio y que el director del colegio pues lo tenía localizado, lo llamaba y le daban le daban un aula. Motivo. Eh, el profesorado de Las Palmas no quería bajar de Maspalomas hacia el sur. Y de Maspalomas hacia el sur estaban las unitarias. Eh, se encontraba Puerto Rico, el Pajar, Puerto Rico, Tauro, que tenía una orientaria preciosa sobre el mar y que ya ahora ya no, ya no está, y, eh, y después ya eh, Mogán, con Playa de Mogán, Veneguera, eh, Posteragua y todas esas unitarias de aquella zona. Bueno, surge la conversación de, de Rubén Calero conmigo sobre la necesidad de un profesor de inglés y me dice, Joaquín, tú podrías venir a... A dar inglés y yo le digo yo no tengo tiempo estoy muy ocupado y y, y mi mujer ya di, ya le dijo dice yo solo he dicho que venga y tal que que, que sería bueno que 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 aportar horas al colegio y tal y no sé y le dije por la tarde pudiera hacer un par de horitas pero no, es que no es que no puedo porque estoy muy ocupado con mucho personal y, y muchas historias y tal dice no 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 nosotros te buscamos una solución Tú buscas solución para la empresa, buscas solución para la empresa y nosotros eh, cambiamos todo el horario de la segunda etapa para por la tarde y tú te vienes por la tarde. Total que, que me hablo con la empresa y me dicen, bueno, si lo dejas organizado no hay ningún inconveniente. Y es así como me inicio, como me inicio en, el, en, el, en el magisterio. Eh, en, ese, en ese tiempo también se da una circunstancia muy especial, que a mí me gusta nombrarla porque... Nos olvidamos muy pronto de, de cómo ha sido el recorrido de la escuela canaria. ¿no? En ese, en ese eh, no acudir el profesorado a la zona de, de Mogán eh, a dar clase, eh, pues se lanza una oferta en las direcciones territoriales, en las consejerías de eh, Asturias y Galicia, para dotar. Eh, de, de vacante a los profesores que quisieran venir a dar clases. Y es entonces cuando arriban a, a la zona profesores asturianos, eh, profesores gallegos, que hicieron una labor también encomiable y que a mí me gusta resaltar porque eh, es bueno que no se olviden, que no se olviden eh, la, las ayudas que, que hicieron los compañeros de fuera de las islas. Nosotros, las hijas de la caridad, llegamos a Playa de Mogán el 31 de agosto de 1974. ¿Por qué llegamos a Playa de Mogán? La razón fue la siguiente. Las hijas de la caridad de todas las islas hicimos una asamblea provincial. Esa asamblea fue maravillosa porque los compromisos que salieron, uno de ellos fue llegar a aquellos pueblos de las islas más atrasados en educación, en sanidad. Entonces, a Sor Juana María, que en paz descanse, y a mí me tocó Playa de Mogán. Entonces llegamos a Playa de Mogán, fuimos acompañada por la visitadora. Estuvimos buscando alojamiento, conseguimos una habitación, que precisamente está en la foto por ahí, es lo bajo, eran los aperos de los pescadores. Y en lo alto había una habitación con una cama de matrimonio, solo un baño en una esquina y en la otra esquina una cocinita. Allí estuvimos varios días. Y luego ya nos dieron la casa del maestro. Eh, bueno, pues tuvimos que equiparla con lo que se podía. En cuanto a, al barrio, fue una desolación, fue un contraste. Salimos de colegios, colegio El Carmen, colegio Sagrado Familia, y al llegar allí, pues fue un contraste grande. Lo mismo cuando entramos en la clase, aquellas clases estaban desde que terminaron en junio, sucia, como que celebraron una fiesta, y entonces tuvimos que empezar por limpiar, quitarnos el hábito, ponernos una bata y limpiar, para poder recibir a los niños con entusiasmo a trabajar con ellos, no solamente en clase, sino también después de clase le ofrecíamos manualidades, además de la educación. Eh, hay otra faceta muy buena, que fue una enfermera, Sor Carmen Galvez, que es un todoterreno. No está en Canarias, está en Granada, pero a su vez trajo un todoterreno. Entonces, pues llegaba a Beneguera, al pueblo, a la playa, y pues no solamente hacía de enfermera, hacía de médico y de matrona. Muchas veces a medianoche, la madrugada, la llamaban, la llamaban porque había un parto. Y entonces ya no dormíamos ninguna, preocupadas a ver qué es lo que pasaba. Y bueno, pues también esa labor fue muy bonita. Y además tengo que decirles que con ella, bueno, y nosotras también, pues la gente era muy generosa. Nos llevaba, llenaba la despensa de fruta, de verdura, de pescado que realmente pues, se sentían muy agradecidas de la labor que nosotros hacíamos. Bueno, yo empecé los estudios primarios a 200 metros de mi casa, en la playa de Mogán, donde había una escuela unitaria, desde chicos desde 6 hasta los 14 años, como mi padre conocía bastante al maestro. Eh, ...pues creo que empecé a los tres... ...por ahí tocando la esquililla... ...sentada en la puerta de la escuela... ...cuando el maestro me decía tocar a la esquililla... ...para el, el recreo... ...y a los cuatro ya creo que tuve... ...empecé con formación ya arreglada... ...y estuve hasta los diez años... ...donde luego hice... ...ya tenía la edad para hacer el ingreso... ...examen de ingreso... ...y en ese momento abandoné los estudios en Las Palmas... ...en Mogán por supuesto... Tuve un único maestro que era don José Quesada, una maravilla de maestro. Y las clases se daban conjuntamente a todos los alumnos pese a que el nivel era bastante diferente. Y a todos los días hacía preguntas y se iba adelantando el que iba contestando mejor que el resto. Y Creo que la formación allí fue fenomenal porque hasta tercer curso aproximadamente de bachiller yo no tuve que estudiar mucho, pero a que sacaba notas muy buenas. Cuando yo hice la educación básica, era en la escuela unitaria y como todos los niños íbamos a, a la escuela unitaria. Yo la recuerdo con mucho eh, placer y con mucha eh, felicidad porque la escuela estaba al lado de mi casa, yo caminaba un par de minutos y ya estaba en la puerta de mi casa y allí los niños nos poníamos a jugar antes de entrar a la escuela, porque ahora mi madre se iba a trabajar y los niños nos quedábamos allí. La verdad que fue una experiencia muy, muy interesante de vida en ese sentido, porque los niños todos juntos, los niños y las niñas por otro lado, claro, y esa fue la primera etapa y después ya nos cambiamos al grupo escolar. Que fue donde estuve el resto de la formación eh, básica, digamos, hasta que me fui a estudiar el bachillerato fuera de Mugán, a guía, que fue la única opción que había en aquel momento, por las circunstancias. ¿no? Eh, nosotros de Mugán estaban el más allá en aquella época, ahora ya no estamos tan lejos, pero eh, no era posible ir y volver teníamos que quedarnos y entonces eran guías donde había una residencia de estudiantes y allí era donde vivíamos casi todo el año porque no, no veníamos a Mogán nada más que en las vacaciones de verano, en las de Navidad y no siempre en las de Semana Santa, depende de las circunstancias que fueran. Entonces fuimos un primer grupo de unas cuantas personas, eh, chicos todos, a estudiar allí y después, a lo largo del tiempo, siguieron yendo durante todo ese tiempo más alumnos ahí. De los siete años que yo estuve allí, fueron mucha más gente de Mogán que siguieron estudiando. Yo me fui después de allí, pero ellos siguieron yendo allí. El siguiente paso fue a los diez años eh, hacer el ingreso, en el, un examen de ingreso para obtener beca en el Instituto Laboral de Guía. Esto fue así porque se eligió Guía, que era el, la zona más lejana del de, polo opuesto de, de Mogán, aunque Mogán perteneciera judicialmente al partido de Guía, al partido judicial de Guía, eh, que eh, un profesor, don Pedro del Instituto de Guía, era cuñado del médico de la playa de Mogán, don Ignacio Cantero, que era vecino puerta con puerta con nosotros, y pasaba las vacaciones allí. Y el, tanto el maestro como don Ignacio convencieron a mi padre de que yo tenía que estudiar. Y don Pedro buscó y nos informó sobre lo que era el bachiller laboral y las posibilidades de obtener beca allí. Y se movió en guía y entonces consiguió incluso pues la sesión al instituto o el permiso para que pudiéramos ocupar el, el, el hogar del Frente de Juventudes, de la OJE en ese momento, Organización Juvenil Española. Una, eh, o, o los jóvenes falangistas, y una de las salas de juego eh, pusieron tres literas y nos fuimos tres chiquitos de Bogán para allá. le menciono que el, el examen de ingreso, sería aproximadamente a las 11 o las 12 de la, de la mañana, salimos en el coche del médico hasta, para ir hasta Guía. Y cuando yo llegué a Guía, había parado el coche como 30 veces para vomitar. Yo nunca había pasado por Las Palmas. Es la primera vez que pasé por Las Palmas y obviamente la primera vez que fui a Guía. Y la primera vez que vi, pues, luz eléctrica en los compostes y eso porque en Mogán Prever no había nada de eso. A Guía fuimos tres. ...fue Paco Fernando Afonso... ...que ha sido secretario del... ...no sé si del Ayuntamiento o del Alcalde... ...durante mucho tiempo... él ...estudió Comercio en Las Palmas... ...el Duque... ...que estuvo solo un año... ...era el mayor, se tenía un año y medio más que yo... ...y que se fue al año y pico al seminario y... ...ya no... ...luego ya se empezaron a incorporar... ...estando allí... ...Pepe Alberto Rodríguez... ...Emilio Quesada y fueron llegando, casi nunca pasamos de cinco, de Modán a la vez. Ya posteriormente, eh, mi hermano, un hermano que falleció, mi hermano Paco, que iba junto con eh, José Hernández Moreno, Pepe Moreno, que antes hablábamos. Aunque eh, solamente le llevaba un año, año y pico, pero ellos empezaron, no empezaron a los diez, empezaron un, con algún año más. Yo era un niño. Y eh, con 13 años, irte de, de, de tu casa, eso no era fácil, que yo recuerdo que lo que había ido a Las Palmas una o dos veces al médico. Y claro, mi vida era Mohan y la playa, sobre todo. El mar para mí era una forma de vida maravillosa. Yo a veces cuento que no tengo muy seguro si aprendí antes a nadar o a caminar, porque yo tengo la sensación de que siempre supe nadar, porque era en mi casa a 30 o 40 metros de, de la playa y allí era uh, donde íbamos, jugábamos los niños, los niños de medio jugábamos en función de las estaciones del año, en unas épocas jugábamos en el mar, en otras épocas jugábamos que se quedan las hojas eh, de los árboles, la garepas y nosotros hacíamos molinos, en otra vez cuando llovía hacíamos cochitos, sí todo ese. Yo vivía esa vida mmm, con mis amigos. Yo recuerdo <laughs> eh, eh, que venía de mi casa, tiraba la maleta, perdón, cuando venía de la escuela a mi casa, tiraba la maleta por la puerta y salía corriendo a jugar a los distintos juegos infantiles que jugábamos los niños de esa, de esa época, ¿no? Con 13 años, eh, saquearte de ese, de ese contexto humano, eh, Social, eh, de amistad de, de mi familia, eh, irte a vivir una residencia, cuando yo estaba acostumbrado que eh, eh, al ser el, el más pequeño de mis hermanos, mis, ellos eran los que me, me, pro, <coughs> me protegían y me. Lógico, el niño, ¿no? A, a, a tener que resolverte tú todas las cosas, ¿no? Porque nosotros vivimos en una residencia, pero tenemos que ser autónomos, ¿no? Por primera vez en mi vida tuve que aprender a manejar dinero. Yo nunca había manejado dinero, ¿no? <laughs> en el sentido de tomate y compra en yo no, sino, mira, este es el dinero que tienes para el mes y tienes que resolverte las cosas ahí y era una vida completamente distinta, ¿no? Y vamos mañana y tarde al instituto de Sánchez de Vargas. Y afortunadamente en el sitio donde nosotros estábamos, el, la residencia de juventud que había en aquella época allí, había campos deportivos y allí nos, eh, eh, nos reuníamos y jugábamos a, a los deportes que sea. Y los domingos íbamos a la, a la, a la tarde a Galda, a dar vueltas a la plaza ¿eh? para ligar. Tengo yo, 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 15, 16, 17, 18 años. Cada vez que voy a Galdes me encuentro algún amigo, me cuento: ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí a dar puertas alrededor de la fuente y tal? Y esa fue una experiencia hasta los 20 años maravillosa, creo que lo marcó mucho en mi vida porque vi algunas cosas distintas a las que había visto hasta ese momento. ¿no? El guía tenía todas las disponibilidades. Yo en el hogar donde nosotros estábamos, aunque estaba aislado del pueblo, y eso eh, a la edad que teníamos pues nos daba bastante miedo, una vez que oscurecía, pues teníamos delante un campo enorme. Y a los dos años de llegar a por ahí, que ya se había montado el comedor del instituto allí en el hogar, pues había mucha gente. Iban a comer mucha gente allí, y teníamos mucho para jugar y obviamente el instituto tenía campo de deporte. El, el cambio fue radical. Eh, lo que yo hoy pienso es que un niño de 10 años hoy lo lleva la madre al colegio, el padre lo deja en la puerta, lo recoge en la puerta. Eh, en ese momento a nosotros nos dejaron nuestra familia allí con 10 años, con un baúl que tenía la sábana y las sábanas y teníamos la ropa y tú tenías que cuidar la ropa, llevarla a Consuelito, que era una señora que nos lavaba la ropa, a recogerla. No tenías nadie que te despertara y que te obligara a ir al colegio. Te despertaba, ibas al colegio, hacías la cama, te lavaba los dientes, nadie te decía si tenías que lavar los dientes o no, te duchaba. Y eso lo hacíamos con 10 años porque por lo menos dos años estuvimos sin supervisión. Bueno, supervisión nunca tuvimos, sin que hubiera un adulto en el hogar. El hogar es un centro, un edificio grande. Veíamos a la familia. En Navidad, Semana Santa y en el verano. Lo demás era carta, que era obligatorio una carta semanal. Obviamente, teléfono no podía, el teléfono, aparte que era raro, no había en muchos sitios. En mi casa, por suerte, había uno, el número 4, cuatro, el 4 de la playa de Mogán, eh, era de manivela. Y las llamadas estaban muy restringidas. Yo, yo no creo que llamase nunca en los cinco años que estuve en Guía Mogán. Es que estábamos allí eh, aislados absolutamente, ¿no? A ver, eh, yo simultáneamente me hice la... Eh, eh, profesor de Educación Física, era como se llamaba en aquella época, el Inés de, de Madrid. Nada más terminar en Barça, aquí, en el Vallerato, me fui a Madrid a vivir allí. Y eh, en el verano venía aquí y me examinaba de, de maestro. Iba, hice las dos carreras simultánea y eso sí que fue un cambio radical en mi vida yo me trasladé a telde donde hice los dos años siguientes sexto y séptimo el séptimo equivaldría a lo que en el bachiller general era el preuniversitario y luego tuvimos que ir a, a la prueba de madurez que era como la prueba de selectividad y, ...que además era la primera vez que se hacía, ni en los institutos, ni después pues era la primera promoción de bachiller superior en Telde, ni el instituto, ni la Universidad de La Laguna, donde teníamos que irnos a examinar, sabíamos muy bien cómo funcionaba esto, y allí un tribunal pues nos puso unos exámenes, iban, participaban del tribunal una profesora de guía, que había sido profesora de matemática nuestra, la señora Reverte. Y, ...y digo esto porque el Bailler... ...el desconocimiento que tenía por el ...el laboral, no tenía por ejemplo... Eh, ...historia del arte... no bueno, tenía latín, sin embargo pues tenía... ...mucha química, mucha física, mucha matemática... ...agricultura, carpintería y otras cosas que no... ...pero eso no tenía... ...y en esa prueba de madurez, lo digo como anécdota... ...nos dan un catedrático de universidad... ...una conferencia magistral... Sobre un pintor italiano del Renacimiento. No lo había oído en mi vida. Y teníamos que hacer un comentario de texto sobre lo que el Señor había hablado durante una hora. Eso es la coordinación. Y bueno, pues eh, saqué buena nota y conseguí beca. Y entonces, pensando eh, ir a la península, pues donde te vas, no teniendo medio, pues al sitio más barato y el más cercano. Eh, me fui a Cádiz, que tenía fama, de, decían el, en esa época por allí, que médico en Cádiz, abogado en Granada, total, nada. Y la enseñanza que recibí allí fue muy buena, además porque en tercero mm -hmm. hice una oposición, eh, que era para lo que se llama alumno interno del hospital. Esto eh, significaba, pues se presentaba mucha gente porque tenía trabajo en el hospital y te daban un sueldo de 600 pesetas mensual, que era un capital, porque con eso yo me hice con una biblioteca tremenda, que no tenían el resto de mis compañeros, y además pues tuve, eh, tuve la posibilidad de realizar muchas más prácticas que los alumnos normales, ¿no? Pues obviamente todos tenían prácticas pero yo tenía la obligación de ir todos los días allí, incluso perder algunas, algunas clases. ¿no?... Y allí pues vivíamos en el colegio mayor, el colegio mayor era también del, 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 del ministerio, y la verdad es que en, en Cadilla lo pasé muy bien y viví muy bien, estudiaba mucho, porque yo he, he sido un poco metódico en mi vida. Yo, Terminaba de comer, que se comía a las 2, a las 3 me ponía a estudiar, hasta las 8, a las 8 salía, y me daba un paseo, hasta las 9 que salía al comedor, comía y a las 10 me metía en la cama y todos los días me levantaba a las 4. Y estudia de 4 a 7 porque a las 8 empezaban las clases. Y así nunca tuve que darme una noche en vela, ni nunca tuve que tomarme una centramina que era lo habitual en esa época. Eh, en la escuela, en la escuela de. de en los años 60, bueno, justo en el año 60, porque se empezaba la primaria eh, con seis años, y los hice pues, en, en vivienda. Bueno, en realidad eh, la escuela más cercana estaba en el Pajar, pero como yo era un niño pequeño y tal, mi padre nos llevó a Huime a hacer la, la primaria. Y en Agüime estuve tres años hasta que la fábrica de cemento abrió una escuela en la, en la parte alta y ya no teníamos que cruzar la carretera y ya no era un peligro. En aquel entonces para estudiar eh, era in, imposible. ¿Por qué? Porque se empezaba el bachiller con 10 años, a los 11 años se empezaba con primero y se iba, había que hacerlo en Las Palmas, como muy cerca. O en Telde, el bachiller laboral. Eh, ir de aquí a Las Palmas en aquel entonces era mmm, dos horas y media, tres. De hecho, eh, la ICASA en aquel entonces, que era lo global de hoy, eh, tenía que hacer una parada en el doctorado para que la gente descansara y tomara un café. Una parada de diez minutos. Eh, debido a la distancia y al tiempo que se tardaba en llegar de Arguineguín hasta Las Palmas. Entonces, eh, ¿qué ocurría en aquel entonces? Que mmm, la iglesia los, eh, eh, se dedicaba a pasar por los pueblos a captar gente, alumnos de 8, 10, 12 años, para entrar en el seminario. Y en, en Arguineguín, de hecho, los que yo conozco que te da carreras anteriores a mí, todos pasaron por el seminario. Eh, era la única manera de llegar. Y en el seminario era pues estar tres meses, eh, empezar en septiembre, eh, como muy pronto venía en Navidades, volver después de Reyes, regresar en Semana Santa, a final de Semana Santa hasta final de curso, por la distancia y la mala comunicación que había. La educación en Mogán, cuando llegamos en abril de 1964, había dos unitarias, eh, una para las niñas y otra para los niños, con alumnado de todos y cada uno de, de los niveles. Nuestro primer maestro en Mogán fue don Nicolás Quesada eh, Sánchez y la de las niñas, doña Flora Alemán, que era su esposa, era un matrimonio pedagógico. Don Nicolás nos propuso, la, bueno, van a abrir los grupos escolares y va a venir un nuevo maestro, si desean permanecer conmigo o prefieren subir a, a las nuevas instalaciones con un nuevo maestro. Pues los chicos decidimos subir, no así las chicas, que yo creo que fueron más, más inteligentes y más listas, permanecieron con doña Flora. Y sin embargo nosotros por la novedad de la chiquería... Pues subimos a los grupos escolares a estrenar el nuevo edificio, aunque no teníamos ni siquiera eh, pupitres nuevos, sino que fue un poco adaptado a, a las circunstancias del momento. ¿no? Magisterio lo estudié, empecé eh, en la Laguna porque conseguí una beca. También, ya la Laguna en aquella época era un, un desastre. De hecho, el avión había que reservarlo mucho tiempo antes y eh, valía, pues. Un tercio del suelto. ¿Eh? Ir a la, simplemente ya a Tenerife, lo que hoy día es muy fácil, en aquel entonces era impensable. De hecho, la gran mayoría de la gente que vivía aquí nunca habían ido a Tenerife, ¿Eh? pues en avión o en barco. El barco era, eh, estaban los mariquillas, que era María de la Caridad, María de no sé qué, eh, eh, que tardaban 12 horas en ir y volver en ir y después estaban los, los ciudades que eran más avanzados motores más grandes y tal y tardaban ocho y luego estaban los ferries que ya esos tardaban cuatro horas pero ferry fue mucho después al final ya sí cuando yo yo era consciente de que eh, aquí en Arvignéguin iban a la escuela porque era obligatoria entonces, un año, eh, estudiando yo el segundo magisterio, pasé delante de la. Oh, donde estaba el cine, un poco antes de la farmacia hoy día, de la farmacia del carretera General, y coincidió que era la salida del colegio. Todo lo, Y entonces yo reflexioné en ese momento de que eh, la gente no estudiaba y que una forma de yo ayudar era viniendo a trabajar aquí. Entonces mi objetivo era siempre, desde, el primero, desde, que, desde ese momento, de conseguir venir aquí. Pues una vez terminada la, 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 inición, la, la formación inicial, teníamos eh, tres opciones. O bien a Telde, o bien Las Palmas, capital, o a Santa María de Guía, al norte. ¿Por qué optamos por, digo, optamos porque fuimos un grupito de, de moganeros al, a Guía? O estamos en eh, Aguía porque eh, teníamos la posibilidad de permanecer en una residencia que un profesor eh, acondicionó en, en un hogar y ahí tuvimos un grupito numeroso e importante realizando la, eh, la formación secundaria, el bachillerato en aquella época. Pues a nosotros los muganeros, tengan en cuenta que era... Eh, en torno a unos 12 años, cuando salimos desde, desde Mogán hacia Santa María de Guía, nos parecía aquello eh, como si fuera Madrid hoy, actualmente, ¿no? Eh, tenga en cuenta que en aquella época en Mogán eh, ni teníamos luz, ni había carretera, ni había cine, ni teatro. Entonces, encontrarnos con todas esas mejorías nos parecía que Guía era pues, bueno, el, el paraíso, ¿no? Sí. Muchísimas diferencias, ese. En Arguinegui el tema era muy complicado por el asentismo. Ten en cuenta que estábamos en los años 80, que había el inicio del boom turístico, el mayor que había, y la gente prefería ir a trabajar que ir a estudiar. Y los hijos. Era, era muy complicado. De hecho, teníamos un problema también en Arguinegui, y es que todos los años quedaba una o dos niñas embarazadas. Y, y no sabíamos cómo, cómo romper con todo eso. Y era uno de los objetivos. ¿eh? Hoy día, gracias a Dios, todo ha cambiado, ha cambiado. Una barbaridad. Las posibilidades de, de los muganeros en mi época con respecto a la actual. Yo creo que hay algunas y muy importantes. Y yo, por un lado, el desplazamiento. Por otro lado, la red de bachillerato ha crecido enorme. Tengan en cuenta que incluso hasta el municipio de Mogán ya hay la posibilidad de hacer bachillerato. Sin embargo, nosotros teníamos que desplazarnos hacia un lugar muy lejano. ¿no? Por lo tanto, diferencias, sí, movilidad, lejanía, montón. Yo creo que había muchísimas diferencias con respecto a la actualidad. Vamos a ver, había niños, todos no pueden ser médicos, ni abogados, ni ingenieros, y había que, había que, había que encauzar los niños de otra manera a nivel profesional. Pero había, no había posibilidad de que los niños estudiaran una formación profesional aquí. Entonces yo me fui a hablar con el director del... del, 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 del de, de la universidad laboral y le conté mi historia triste, me puse un poco diciéndole que esto estaba muy mal, que intentar ayudar al pueblo que estaba aislado y tal y cual. Y él mm, tuvo empatía con nosotros y me, me dijo, mire, coja toda, todas estas toda esta solicitudes y la llena, que nosotros la vamos a estudiar con cariño. Tan cariño puso el hombre que todos los que nosotros lo solicitamos, todo, todos los años posteriores, que toda la gente que solicitaba universidad laboral, se concedía la universidad laboral. ¿Qué era eso? Era eso que los niños um, vivían en la universidad laboral, el fin toda la semana y el fin de semana volvían a su casa. Quiere decir que esos niños salían con una formación profesional y ya no solamente habían los que se iban por el, por el camino de la, de, de la universidad, sino por el camino de la universidad laboral también. Hasta sexto, de lo estudié en, en Mogán, después por una beca de don Antonio, eh, que fue pre, eh, director del colegio en Mogán, fui a la, universidad, a la universidad antiguamente llamada Universidad Laboral, en, la, en Lomo Blanco. Ahí estuve seis años interno y claro, fui a estudiar formación profesional de primer grado, FP1, en la llamada antiguamente. Fue, a mí me impresionó, claro, porque yo estaba en Mogán siempre con mi madre y mi padre. y al Felo Monzón y quedarme interno, te, tienes que adaptar un tiempo. Yo, por ejemplo, yo tenía que estudiar más que la gente que estaba de Las Palmas, porque nosotros fuimos con un poquito menos de base. Yo, de por la noche, ya, tenía que ir más abajo a la, a, la, a, la, a la sala de estudio a estudiar un poquito más de lo que habíamos dado ese día. Y eso no, no, me costó un poco más. Adaptarme a la universidad, claro. Muchos de mis compañeros de esa época abandonaron los estudios. Se fueron a trabajar y cogieron, por... en esa época que estaba iniciándose el turismo en el municipio de Mogán. Y muchos abandonaron el estudio por irse a trabajar. Eh, no era tan fácil ir a estudiar. Bueno, yo creo que la gente de Mogán en aquella época, el aislamiento, la distancia, que salía muy caro para la gente. Eh, y el, luego se dio la circunstancia que el boom del turismo apareció y la gente pues, de mi edad eh, que quería un coche pues, con facilidad de trabajo tenía enseguida en Puerto Rico que estaba en sus inicios y había mucha demanda de trabajo y la gente de Mogán copó todo ese espectro de, de abanico de trabajo, jardinero, de camarero, de, de lo que fuese. Y, y por eso, quizás muchos no, no podían estudiar o, no, o prefirieron llevar otro tipo de vida. Cuando estábamos en octavo, ya, bueno, desde antes, séptimo. Antes de empezar octavo, hubo compañeras que ya no fueron a octavo porque la venían buscando para trabajar y los padres las mandaron a trabajar en el turismo. Sí, a mi casa fueron a, buscar, ¿no? a, fueron a buscarme a mí, porque yo era más alta de tamaño que no de edad, más alta que mi hermana. Y creían que yo era la mayor y yo cuando eso pues tendría 14 años o así para ir a trabajar, porque hacía falta mano de obra femenina, bueno, y masculina también, pero femenina en los apartamentos, a limpiar. Mi padre dijo que no, que mientras hubiera escuela en el pueblo, nosotros íbamos a estar en, el, en la escuela hasta que se terminara, hasta que ya no hubiera más. Cuando, cuando estábamos en octavo se solicitaron becas para ir a la universidad laboral porque... Al estar tan lejos de la capital, pues era imposible eh, asistir a ser bachiller a un, a un instituto. Entonces solicitamos la, la beca. Eh, ella sí pudo ir al curso siguiente, a, le concedieron la beca y fue al curso siguiente a la Universidad Laboral. A mí no me la concedieron y me quedé un año sin ir a, a estudiar y fui estuve trabajando. Y luego la volví a solicitar y me la dieron un año después. Entonces estábamos en la universidad laboral como interna, íbamos los domingos y nos veníamos los viernes para Mogán. Íbamos en la guagua, la guagua de aquí a Las Palmas, que pasaba por todos los pueblos del sur, tardaba como dos horas, llegábamos a Las Palmas, cogíamos la, la guagua. Eh, por ahí por el puente de piedra íbamos al lomo blanco el lomo blanco íbamos caminando un tramo como un kilómetro más o menos sí, sí. 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 íbamos caminando a la universidad laboral y luego ya otra vez de lunes a viernes de domingo por la tarde a viernes y el viernes otra vez Pamugá sí cuando íbamos a eh, no había otra forma de, de, de ir sino o en el udinza pero a esa hora en que nosotros íbamos, porque nosotros, no me acuerdo, íbamos, me parece que era en el Salcaí de las 5 de la tarde, porque más tarde no había, o porque ya era de noche cuando llegábamos ahí arriba, eh, en Lomo Blanco, cuando íbamos de Lomo Blanco a la universidad caminando, pues íbamos ligerita, ligerita, pues íbamos un grupillo porque los chiquillos de Lomo Blanco nos tiraban piedras e intentaban quitarnos cosas o asustarnos. Y sobre todo en el invierno, que era anochecía más pronto, pero sí, sí. Yo, la primera noche que... Bueno, fue un trauma. La primera, eh, yo no había salido de, de Mogán prácticamente, sí, había salido, pero con mis padres. Había ido a Las Palmas, a lo que se da o a Telde, que antes íbamos al médico a Telde. Pero salir salir sola y estar sola nunca. Siempre iba bajo la protección de ellos o de, de otro adulto a algo que necesitaban las palmas, no a otra cosa. Y me llevó mi madre, me acuerdo que me llevó mi madre a la universidad. Eh, por el mismo, bueno, cogimos un taxi porque mi madre no, no sabía y me dejó allí me dejó allí con un montón de gente, pero yo como si estuviera sola en el desierto, porque no conocía a nadie y era la primera vez que yo, pues nada, para mí aquella noche, bueno, aquella noche y toda la primera semana, una semana, un mes, eh, prácticamente no hablé nada, nada con nadie, estrictamente lo que me preguntaban, el nombre de dónde eran los datos que te solían dar. Calladita, calladita hacía todo lo que me decían y fue un cambio tremendo porque de pasar a estar en, en tu casa con tu familia, pues todo era distinto. Estábamos en una residencia interna, te tenía que comer lo que había ahí. Nosotros eh, estudiábamos durante todo el año, pero también éramos conscientes, teníamos la beca, nos cubría... Nos cubría todo, menos el, el transporte desde de la universidad hasta Mogán. Nos cubría el, el material, eh, la comida, la cama. Pero aún así nosotros pues, eh, éramos conscientes que nuestros padres no tenían dinero y que le, 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 era un sobreesfuerzo darnos, no sé si nos daba mil pesetas, no me acuerdo lo que costaba en ese momento, eh, para, para ir en el Salkai. Entonces nosotros eh, cuando llegaban las vacaciones eh, nos íbamos a trabajar a, a los apartamentos cuando en Navidad, en Semana Santa y en el verano, pues en lo que hubiera. Hacía falta personal cuando era la salida, eh, en el verano pintaban y nosotros íbamos a rapar pintura. Y un poco contribuíamos a, pues, a lo que era la economía familiar. Aparte de ayudar en la casa y en las fincas, pues los padres nuestros tenían fincas, lo que hubiera que hacer. Yo cuando terminé bachiller, como siempre cuando se cambia de etapa, estamos un poco en, en el limbo, no, nos quedamos un poco así y no sabemos. Y yo solicité, beca, <coughs> perdón, solicité becas para ir a la Universidad Laboral de, la, de Cáceres para ATS. Y en segundo lugar puse para ingeniería textil en Zaragoza. Lo que me concedieron fue el segundo lugar. Entonces para allá tiré. Eh, sin, sin viajar, haber viajado prácticamente nada. Habíamos salido a Tenerife, creo. No, no había ido, creo que a la península, no lo recuerdo. Pues con un maletón tremendo que me prestó alguien. Con ropa, que me, que me dieron ropa de abrigo que luego ni la usé, con un carro que compró mi hermana para pa poder llevar la maleta que no llevaban ruedas, y el carro en el aeropuerto de Las Palmas se me rompió el carro y fui sin, sin el carro. Y ya. La maleta más grande que tú. La maleta más grande que yo. Cogimos. Eh, cogí dos vuelos porque al ir sola. Y Zaragoza no tenía vuelos directos, pues de aquí a Madrid y de Madrid a Zaragoza. Yo, con todos esos cambios de bajate de avión, todo lo que hay que hacer, no novata perdida, y bueno, con bastante susto, pero ya para adelante. Y llegué a la Universidad de Zaragoza de noche, con taxi, todo, todo fue taxi porque había que ir derechito al sitio. Y eso de noche cerrada y en la, entro y me encuentro con unas niñas que eran de FP o algo así y les pregunto, ¿dónde es el colegio mayor? Y ellas me escuchan hablar y dicen, Dios, ¿cómo habla? ¿De dónde eres? Entonces, vamos, que nosotros te llevamos y me llevaron al colegio mayor, fueron todo el camino entusiasmadísimas, porque una Canaria, que aquello no se sabía, ellas no habían visto nunca una Canaria, que como era Canaria, que, que cómo se vestían Canarias, que cómo se vivían Canarias, y aquello fue muy curioso. El normal, el normal. Yo era, como, yo era como el mono de, de feria para ellas, y entonces fueron conmigo, todas entusiasmadas. Luego iban a verme, cada dos por tres iban a visitarme, y claro, ahí lo pasé pues, un poco mm. mal, porque mm. si sí, es verdad que ahí te ves bastante lejos, la gente estupenda, había gente de toda de diferentes partes de, de España, estábamos internas muchas de nosotras y algún chico que tocó en, en la clase, y bueno, muy acogedores y con lo que cuesta arrancar y todo el tema, y estando ya allí, empezando ya, ya había empezado las clases y todo, me llama mi hermana y me dice, te conseguimos que te cambies a, a Cáceres. ATS, que en principio era lo que más me gustaba a mí. Y le dije, no, yo no paso por otro periodo de adaptación. Yo me quedo aquí, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, luego ya. Mmm, eh, cuando terminé lo de estudiar, digo, y ahora acabo con mi vida. Porque ingeniería textil, eso era para trabajar en, en empresas, en fábricas. Y aquí no había nada. Eh, al principio, antes de que acabara el curso, me planteé quedarme allá en Zaragoza y buscarme la vida por los alrededores. Pero luego me fue enfriando y dije yo que no me quedo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y me empezó el terror y tiré para pa mi casa. Hombre, claro que me hubiese gustado estudiar en la universidad, pero mmm, en ese momento... Mmm, el tema económico actualizado en ese momento era difícil irse a la universidad. Era el más viejo de todos los hermanos y. Eh, tenemos que trabajar de alguna forma. Pues están todos los demás trabajando y yo solo no, iba, no tenía posibilidades casi económicas. Ahora, hoy en día, tienen posibilidades, pero se van a muchas otras cosas de ocio. Y tienen, al tener tanta. tanta eh, eh, oferta de ocio, la gente se va por diferentes caminos. No tiene una idea clara. Entonces, la familia es importante para decir el camino más exacto, aunque algunos siempre irán afuera, pero el mayor porcentaje iría por dentro del camino. La gente ahora tiene todas las posibilidades, todas, todas, todas. Eh, nosotros no teníamos nada. Por no tener, eh, no teníamos ni quien nos animara a seguir estudiando. Todo era en contra. Era cómo vas tú con la edad que tienes, con el cuerpo que tienes, cómo vas a seguir estudiando. Aparte de que ella se daba por sentado que solo podían estudiar pues, los hijos de los pudientes, de, de los comerciantes, del médico, eh, del alcalde y de dos o tres más. El resto, pues era vamos, lo que teníamos que hacer, irnos a trabajar. Aparte de que, que no teníamos dinero, suponía, un, suponía todo. Los padres, aunque quisieran, que mi padre sí quería, mis padres sí querían, yo creo que mi padre no era muy consciente de que no tenía posibilidades, porque él sí o sí quería que estos, sus hijos estudiaran. Y no teníamos nada, es que no teníamos ni siquiera eso. ¿Quién nos animara? Que la gen hoy, hoy la gente de a pie. Siempre decía, ¿para qué, pa qué vas a estudiar si tú no vas a, a ser maestro? Se decía mucho esa frase. ¿Tú no vas a ser maestra escuela? Sí, tú no vas a ser maestra escuela. Eh, como lo veían, como como que todo el mundo no podía hacer, no podía estudiar. Y por supuesto, no teníamos nada. Eh, estaba todo muy complicado. Juan era súper lejos, estaba súper lejos de, de todo. No, no existía. Eh, nada, todo era un impedimento, hasta para comprarte un libro, para cualquier cosa, no había material, pero eso me pasó hasta empezando a trabajar, yo no tenía mmm, materiales para apoyarme, para ya dar mis clases, Entonces, todo era venga a buscarme la vida, a ir para donde quiera ir bebé recogiendo cosas. Eh, ahora tienen internet, tienen un montón de publicaciones, libros que salen continuamente, sean de texto o no de texto, pero eh, nosotros no teníamos nada, nada de nada. Y tienes todas las posibilidades. Y ahora a, tienes, lo tienes todo, además lo tienes al alcance de la mano, lo tienes en el mismo pueblo. No necesitas. Tienes transporte, eh, sí, no neces, eh, ayuda económica, todo, lo tienes todo, todo lo necesario. Eh, a lo mejor le falta voluntad a los padres para entusiasmar a los hijos a lo mejor eso sí pero lo demás los padres nuestros por mucho entusiasmo que tuvieran no tenían ninguna posibilidad ninguna si no llegan a ser por las becas, por las becas de la universidad laboral mucha gente mucha gente no hubiera de nuestra edad y, y porque aquí mucha gente se le dio becas de la universidad. Y, y porque además no porque nuestros padres se movieran porque ellos no sabían, no tenían ni idea de que eso existía, no sabían lo que era una beca. Entonces, ¿por qué llegó alguien? Llegó don Antonio, y, y él se molestó en moverse por, por nosotros, porque él iba a la casa de, a buscar a, a convencer a los padres para que nos dejaran... Es que nuestros padres no sabían y reinaron una solicitud, no sabían, malamente sabían leer y escribir. Entonces, no tenían... Es ni, que no nuestros padres seguido. no iban a la escuela a ver cómo íbamos nosotros. Nosotros teníamos asumido que era tarea nuestra, responsabilidad nuestra, el ir bien, el aprobar, el atender en clase, el tener en cuenta lo que dice el maestro. Nuestros padres nunca tuvieron que ir a una reunión de padres a recoger unas notas, a una reunión de tutor. Es que no me acuerdo ni, que existía, ni si teníamos tutor, no me acuerdo. No, no, no. Entonces, es que era todo tan diferente tan diferente era, nosotros teníamos ya asumido, a nosotros nos gustaba ir a la escuela. Eh, Nosotras estábamos en, aquí de pequeña, nos gustaba ir a la escuela. También era la única posibilidad que teníamos de salir. Pero aparte no, de eso nos gustaba pero no nos salir. nosotros teníamos claro de que era como lo que nosotros lo llevábamos dentro, que había que arrancar para adelante con lo que tocara, que no nadie nos tenía que empujar. Eh, mis padres no se enteraban de mis notas. Ni cuando estaba en Mogán, ni cuando estaba en Las Palmas, ni cuando estuve en Zaragoza. A mi padres llegaba alguna carta de Zaragoza y decía: ¿Esta carta ahora? ¿Qué y quiere decir eso? Y decía: ¿A qué asunto le mandaron esta carta? ¿Sabes? Eh, ellos, ellos estaban. Mientras no le llegara ninguna noticia de que sus niños no eran modositos y buenos, eh, no les preocupaba, ni si tenías un notable, ni si tenías un 5, ni si tenían. No les preocupaba. Bueno, pues yo me fui a la escuela náutica, estudié máquinas navales y en aquella época no sabía muy bien qué coger, pero me metí en ese mundillo y mira, hasta la fecha la verdad que no me arrepiento en absoluto. Nunca me faltó el trabajo, la verdad que he tenido mucha suerte en ese sentido y nada, empecé según terminé de alumno las prácticas en un asfaltero y di dos viajes a Canadá, luego estuve en un cementerio de aquí, de Arguineguín, precisamente, en Isla 2, que di dos viajes a Alemania, luego estuve en la Naviera Arma, estuve ahí un tiempo, pasé a Freolsen, eh, trabajé cuatro años de jefe de mantenimiento en una terminal de contenedores en, en Las Palmas, y en el 2000, que ya estaba cansado de ese trabajo del muelle, pues me metí de nuevo en Freolsen y hasta la fecha, la verdad que bien.